De qué va, ¿de qué va es el programa que hacemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes o oh, casi? Acá en el 103.1 FM La Ciudad Escucha. Muy buenas tardes, amigas, amigos del 103.1 FM La Ciudad Escucha. Señal en periodo de pruebas y también también nos vemos en las plataformas de Libera Radio, Libera Radio Sonora y Libre Radio en YouTube. Yo soy Ismael Ángel y acá está Erika y el Cuco. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué onda? Feliz viernes. Que este fin de semana sea fabuloso para todos. Agradable para todos. Buenas tardes, amigos y amigas. Ya estamos aquí en el 103.1, la Ciudad Escucha, para platicar un poquito acerca de temas de política y otros más que pudieran este agregarse ahí, ¿no? y otros más así es para cogerse en los controles y bueno pues estamos a 24 de febrero ya 24 de febrero perdón 23 es que me fui con la idea de que mañana es 24 hoy es 23. Ah, mañana día es 23. de la bandera mañana es 24 día de la bandera y en una semana empiezan sí. las campañas bueno, ah, un poquito sí. más de la semana un poquito más sí, ah. sí 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 y pues obviamente vedas vedas electoral ¿Verdas? para ah. todos los todos los medios de comunicación Sí. Bueno, algunos. Bueno, yo me quedé. Quiero empezar por <laughs> algunos temas así ligeros. ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, right. va. Yo me quedé la otra vez, el día que no viniste. Sí, perdón, perdón. Pla, platicamos de la presentación de los resultados de la eh, encuesta de percepción ciudadana de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Y vimos varios, varios temas. Y uno que se me quedó ahí al final y que ya no hubo tiempo fue: ¿Qué tan orgulloso está usted de ser hermosillense o de vivir en Hermosillo? ¿Qué tan orgulloso? Pues, eh, ¿tú estás orgulloso? Fíjate que sí, eh, me gusta mucho la ciudad de Hermosillo, la ciudad de Sí. ¿Sí? Sí. Pues son no, del... ya la pensaste mucho, pues ya la pensaste mucho. Son del pues, 84? Pues es que pues... a mí no, 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 no me okay. gusta mucho vivir en la ciudad de Hermosillo. No, no. Pues son, eh, eh, son del 84.6% que eh, les gusta algo o mucho vivir en Hermosillo, es decir, eh, aunque bajó del 2022 al 2023 bajó uf, como 6%, casi 7%. Uh -huh. eh, bueno, eh, esto de y subió en, en la misma proporción. Quien dice que no le gusta. A ti te gusta, tú no eres de aquí. Yo no soy de aquí, pero a mí me gusta. Sí, ¿Sí? sí me gusta. claro. A claro ti Paco que... te gusta vivir en Armoncillo? Fíjate que. Eh... ¿Te sientes orgulloso de vivir en no. Sí, pues es que es que una cosa es que te guste, otra cosa es que te guste mucho, otra cosa es que seas que estés orgulloso. Sí. Sí. Pues el, el poco o nada orgulloso subió, hijo la 7% ¿no? del 22 al 23 es como muy es muy grande el brinco. Sí, ¿no? de un por, año a por, otro. ¿Por pues qué? Sí. ¿Por qué, ¿por qué? La gente se está, está dando cuenta. Ah. ¿Qué pasó? Pues, pues es que un... la gente aquí tenemos que ser sinceros. Digo, yo soy de aquí, pues sí, o sea, ahora sí que orgullosamente sonorense, ay, señor, Ajá. pero pues también tenemos que aceptar que somos xenófobos, este, que, que somos, somos unos cabroncitos bien hechos, pues, no, este. Y, Mm, principalmente con las personas que vienen del sur Creo que somos así Y además el tema del de color de la piel O sea, aquí se privilegia Racista mucho, rollo, pues. Muy racistas. sí, siento que somos Muy racistas en Hermosillo A lo mejor en toda Sonora, ¿no? Pero en Hermosillo siento como eso, y la neta me da mucha penita Además muy conservador Hermosillo Se asusta de todo, critica todo Este, yo también soy de las que se asustan Y critican, pero eh, sí hay cosas Que dices tú, ¿de veras esto también? <laughs> Se me hace muy panchero el, el tema con los hermosillenses a, a, en eso. Entonces, así que digas, ay, qué orgullo, qué orgullo. Pues la entiendo. Y además, pues no es como que siempre fantaseo que viene mi tía Carmen de la Ciudad de México a la que me la llevo así friega, friega. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y luego yo, yo, ¿para qué quiero que venga? ¿A dónde la voy a llevar? ¿A dónde? Ah. Fíjate, eh, eh, quizá, quizá ahí sí. Bueno, coincido con, eh, con algunas cosas que, que acabo de decir, pero también en ese sentido, mmm, yo creo que nos falta mucho la ciudad de Hermosillo en, 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 en el sentido del de, de esparcimiento, de, de, de lugares donde, donde convivir, donde pasar con la familia. Museos. Los pocos que teníamos, pues se ha acabado. Las la, la, la sociedad. Este, la sociedad lo están rescatando un grupo de. De ambientalistas. Este hay un no proyecto, a en... sí. hay un proyecto de, 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 de hacerla, pero mmm, lo estamos viendo como que muy lento esta cosa. En fin, no hay mucho, no hay mucha oferta, pues, ¿no? no hay... Si no es el cine, el cerro de la campana y Kino, no hay nada, pues. Entonces... No, los... no, pues cómo no, llévalos a San Pedro de la Cueva, lleva Espérate, o sea, San Pedro de la Cueva está que dos horas de perdida o más. Perdida. O sea, o de... sí. San Carlos tenemos esto, te... Hermos, hermosillo. Todavía aquí no, vaya aquí no, porque mm. sí pertenece al municipio de Hermosillo, pues, pero o sea. Villasheris. Este, Hermos. Qué divertido, Villeseris ¿Qué tiene Villasheris? Simple. Es un, bueno, pues sí, vas dos calles, hermoso. que es lo que le queda a Ceres y nada más. Sí. Es en serio, es en serio. Mm. Viene alguien y ¿a dónde lo lleva? Pues ya viene la remodelación del centro histórico, ya, para eh, que. ¿eh? Vamos viendo. Y luego, Oye. pues también nos topamos eh, en diciembre, vino familia de Riverol. Y, este, y fue el 27 de diciembre o el 20, no sé qué diciembre, ¿no? De que, ay, pues va. Y pasaron por el Museo de Culturas Populares. Cerrado, pues, por vacaciones. Pues sí. ¿Qué tan feliz es usted? ¿Qué tan feliz es usted? ¿Feliz, muy feliz? 96%. 96% que de les los hermosillos se consideran <laughs> feliz o muy feliz. Oye, que les pregunten en verano, arriba de un camión, el 3, si el 3%, <laughs> el 3 se <laughs> considera el 3 se considera algo feliz y el 1.1 se considera poco o nada feliz. O sea, los márgaros, márgaros, márgaros. Ah, no, pues ya, ya es de depresión. 1%. ¿no? Ah. Sí. Es que por ejemplo, el estilo de vida que, 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 que hay en Hermosillo creo que sí es sí es sí es bueno, pues sí es bueno. En ¿A comparación ¿Qué te ¿Qué estilo de vida? ¿Qué bueno, eh, de vida? creo que... El acceso a... ¿tal vez? Creo yo que... Okay. Um, Las satisfactores, pues... Sí, hay mucha satisfactores. Y, 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 por ejemplo, los sueldos no son, no son, no son tan precarios. No, o sea, tan no, 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 pues no son tan piratones, pues sí, pero vas al súper y o sea, te pegas una estrella. Sí. Y luego aparte, no sé, siento yo que no, no... No está tan... Bueno, al menos este... No está tan... Mal como el, en, el, en el sur del país, por ejemplo. La precariedad. Bueno, la el 8.9%. A ver, ¿tú, ¿tú eres feliz? Yo sí. No tienes cara. De... <laughs> el 8.9%. O sea, ¿quién soy yo para ir en contra del, de un 96%? No, no, no. <laughs> Con todo se califica como 8.9%, ¿no? La, la felicidad, pues, ¿no? O sea, en general, ¿no? Este, ese 95% es... Eh, feliz o muy feliz, entonces más o menos el promedio. Ahorita que nos pongan la del feliz, quedaría, feliz del, sí. de mi banda el mexicano no. y queda igual, ¿no? Bueno, esos son como para el anecdotario que me, yo quería comentar este el todo la, el análisis que hizo Hermosillo, ¿cómo, cómo vamos, está en Libre Radio, en la página de Libre Radio, pero también está, pueden entrar directamente a la página de Hermosillo, cómo vamos, así se llama Hermosillocomovamos.com ahí lo puede ver directamente también y bueno pues es una muy buena eh, aportación ¿no? a aquello de ¿de qué va? ¿no? ¿de así qué va es. la cosa? pues así sí. va mira, más o menos, en Hermosillo en Hermosillo, así y en muy muy diversos así va. temas fíjate que eh, yo eh, hace ¿qué será? alrededor como de un, unos 20 días me tocó ir a... descubrí que era muy feliz a, un, a, a una a una en un café ¿no? Y me tocó un encuestador de. Pues no ah, sabía ¿sí? que eran, no sabía que eh, Ellos no te dicen de dónde vienen, pues, ¿no? Ellos no te dicen ni. No, lo único que te dicen es que no es de nada partidista Ajá. Y, y ni del gobierno. Entonces se presenta el, 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 el encuestador y te empieza a hacer esas preguntas. Y, y te lo digo porque, porque preguntó eso, pues, de si eres muy feliz, ¿no? Ah, de, si eres pues feliz en, 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 en ellos era. son, ¿no? Sí. Entonces, tenis, y, y, tenis. Y, 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 y preguntas en ese sentido, pues no, cómo ves a Hermosillo, qué le falta, qué esto. Eh, te preguntaron acerca de, de, de la de cómo ves la administración del Toño hasta de Sarán. Uh -huh. O sea, te, te ah, dije, ábrale, dije. Pero quién será? Entonces, ahorita que ya están que cómo salió? ¿Tienes ahí la de cómo salió el Toño? No, ya se me olvidó. En 6.2 o 6.3? Sí. Subió Su, subió. subió. Ajá. Sí subió de 5.9 a 6.3 Sí subió un poco en uh, entonces, sí. Sí, entonces ellos son entonces claro, ¿eh? vale. sí. Bueno eh, El señor Antonio Astiazarán Precisamente, precisamente. Tuvo a bien inaugurar al día de antier, no me parece, o el día de ayer. No, ayer, ¿no? Fue ayer la inauguración del Campo 3, René Hurtado. qué sinvergüenza, ¿no? Del Cárcamo, ¿verdad? Y pues, invitó a todo mundo y dijo, yo vengo aquí a inaugurarles el campo que les hice. Miren qué bonito nos sí, quedó. Vengo aquí a inaugurarles el campo que, que les Que iba a vender, vender, pero siempre no. Que les ven? quería quitar. No, no, ¿Cómo ven? Un poquito así, este, híjola, ¿no? ¿Fuiste? No, no, no fui, pero pues... Pero pues ya me la sé, ¿no? Cómo es y cómo se las gasta, pues. Y este... Recordemos que, en efecto, después de la intervención en el Cárcamo y que hubo, la pues asistencia. ahí, un poco de. Un, hubo un acuerdo con, las, con los ambientalistas y con los deportistas, pero al final muchos de los acuerdos no se cumplieron, pues, uh -huh. ¿no? Eh, me refiero a, a la intervención general que hubo en el Cárcamo el año pasado. Luego, o antepasado, ya incluso, ¿no? Sí, sí. sí. Y luego empezó con esto de la remodelación de los campos, y había dos, dos, pero en el tercero. Que había dejado ahí como en veremos, no oh había querido decir que iba a pasar con él, pues resulta que empezó a empezó la estrategia de, de cercar y de decir, bueno, vamos a hacer aquí unas oficinas de un centro de gobierno municipal, etcétera, ¿no? Porque pues tiene que ser aquí, porque aquí está céntrico y además, pues aquí es, es, es la mejor, ¿cómo lo dijo? Ok, a veces es la mejor, este, el mejor terreno que, que ah, tiene el la municipio. Mejor opción. Pues, ¿no? uh -huh. Entonces bueno, después de la resistencia, de la organización y de manifestaciones muy variadas que hicieron tanto deportistas, beisbolistas como ambientalistas, etcétera, para que se conservara el campo deportivo como tal, pues se recularon, ¿no? Uh -huh. eh, le buscaron junto con el gobierno del estado dónde hacer esta, estas oficinas que hasta donde yo sé no hay todavía, no. exactamente dónde, no hay proyecto, no hay presupuesto. Parecía que era así como un tirar Sí, eh, fíjate, bueno, el Bucapí a ver qué recogía. ¿Recuerdas? ¿no? Recuerda que también ver qué sí? ¿Recuerdas uh -huh. que, que, que eso fue así como que muy, muy a la zurda? Incluso le, 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 al, al, al regidor Jauregui que él fue el que le pues que el, el que encontró esta esta esta, esta trampa, ¿no? Se si sí. puede decirle así, ¿no? Que está tratando de jugar este Antonio Tesserán, entonces él saca a la luz esto. Se pone eh, en contacto con, con algunos eh, grupos de deportistas y unos ambientalistas. Que por cierto, eh, recuerdan que había dicho el Toño que había platicado con unos con una asociación Ay, de beisbolistas sí, sí. y que habían dicho que sí. Y entonces, cuando Jauregui, el regidor Jauregui, eh, platicó con él, no dijo. Yo, nosotros estamos de acuerdo que remodelen aquí Pero no que hagan esto pues, o sea, Nunca nos tomaron en cuenta Nunca nos platicaron de qué iba el proyecto Entonces cuando empiezan a regular Entonces es cuando empieza la confrontación Es cuando ya cercan aquel lugar uh -huh. Y es cuando ahora sí empieza la, el, 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 el ajetreo pues, ¿no? sí. El ajetreo y pues este, Al final Ganaron los ambientalistas Ganaron los deportistas y pues se hizo este campo, más no las oficinas de estas de, de, del, del ayuntamiento, ¿no? Pues eh, el campo se llama René, René Hurtado, tal así como lo propusieron los beisbolistas uh -huh. y ambientalistas, ¿verdad? Y de hecho hicieron una inauguración, <laughs> ¿Por qué? porque así se llamaba originalmente ese así campo, es. ¿no? Se rescató uh -huh. ese nombre, se sí. le puso ahí una placa... Uh -huh. Este, pero todo, todo esto mientras el predio estaba acercado para... Porque ya estaban entrando <laughs> sí. las máquinas, sí. ¿no? El Toño ya iba con todo, con Toño. <laughs> no, pero yo, bueno... Nunca sabes, ya pues. Reculó <laughs> reculó y qué bueno. ¿no? Sí, qué sí, bueno. sí. Y, y, y todo terminó bien, ¿eh? Todo terminó bien. De hecho, este, pues... Pues terminó, a ver, ah. o sea, terminó bien para quién. Porque, para los para los deportistas sí. bueno sí para los sí pues pero siempre siempre salimos perdiendo pues porque hubo dinero o sea se le dio entonces una ayuda o ya no me acuerdo cómo estuvo ahí este porque creo que fue el gobierno estatal que le dijo que le dio un, un terreno creo o sea hubo un, como un intercambio ya no me acuerdo bien cómo estuvo se acuerdan sí todavía no se sabe qué qué, qué va a pasar parece ¿Y qué que quedó, hubo, eso, ¿qué quedó? Pues, que parece que hubo un acuerdo pues sí te, te vamos a designar un terreno en algún lado no sí pues sí. pero entonces no fue o sea ahí el, el el único bueno ahí el que ganó o sea pues sí ganaron ganaron un poco los ambientalistas obviamente los deportistas pues sí que no tenían por qué haberles quitado ese espacio pero pues este señor este cabroncillo pues míralo que se salió con la suya pues no o a sea, final de cuentas me dieron un terreno pues no o tengo ahora un terreno más habrá que averiguar qué pasó con eso porque esa, sí. eso era lo que en lo que habían quedado en un momento dado uh -huh. y por lo que se supone que se decidió dejar en paz ese terreno porque qué? porque pero está, pero, gente, está bien, ¿no? pero está bien pero está bien que le hayan o sea la cosa es que no cambiara de uso un terreno deportivo, pues además, un terreno público, ¿no? O sea, fíjate, sí le... además no me acordaba de eso, también le, le había cambiado el uso de suelo sí, o estaban sí, sí, en sí. esas. Y, y bueno. lo que no se vale es que te, que tengan mentiras, pues, uh -huh. que, que te quieran, que te quieran llevar a, a, a algo, diciéndote mentiras, en este caso, por ejemplo, eh, a, a, los, a los deportistas, por ejemplo, al regidor, que los querían llevar, a base al de mentiras, baile. al baile, ahora sí que al baile, este, con ese terreno. Lo bueno que se que actuaron pronto, que, que se actuó en consecuencia de, y este, pues, una resistencia. Y, y, y como estamos diciendo ahorita, llegó a buenos términos, a pesar, de, como dice Erika, que hay cosas que no se cumplieron. Pero, pues, de alguna manera, eh, lo general se, 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 se llevó a cabo, pues, ¿no? Sí, uh -huh. yo creo que sí. Yo, bueno, es mi opinión, ¿no? Sí, es un triunfo de, de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada. Eh, Desgraciadamente, sí eh, ojalá, ojalá. Eh, pudiéramos decir o pudiéramos contar entre estos triunfos, digamos algo que fuera, no, no fuera como reactivo, ¿verdad? Uh -huh. Esta fue una, una organización reactiva pero bueno, se logró, creo, el objetivo 6 con 21 6 con 21 ya, en el, ¿de qué vamos? Sí, que como que no termina sí. la idea y luego ya está <laughs> cambiando <laughs> ¿Qué <laughs> pasó? Es que se me olvida, este, tenemos que dar el, 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 la, ¿El, aviso parroquial? el aviso parroquial ¿Cuál? La, Mucho la, la, Procuraduría, la, Procuraduría, de la Procuraduría General de, de, de la Justicia de Sonora confirmó se ha estado diciendo estos días, ¿no? Aunque es algo que es una noticia que ya se había comentado de hace semanas, sobre todo por las madres buscadoras, mm. el hallazgo de 57 cuerpos en las fosas en el Choyudo. Uh -huh. Aquí lo comentamos, este Nunca se confirmó que fuera ese número, ¿te Lo acuerdo? que pasa es que la fiscalía nunca lo quiso confirmar, ¿no? okay. hasta hasta hace unos días, ¿no? Hasta hace unos días, pero ya se confirmó. Uh -huh. eh, de estos 57 cuerpos, dicen los jóvenes buscadores que hasta el momento se ha logrado identificar los restos de casi 10 mujeres, todas con reporte de desaparición en Guaymas, Sonora. Es decir, no sé si ustedes se han estado fijando que de hace unas semanas para acá la fiscalía ha estado. Eh, invitando a que vayan al banco de, de DNA a hacer este, quien tenga un no familiar desaparecido porque uh -huh. ya hay más cédulas, hay más cédulas de DNA entonces empezamos a ver esto casi una vez por semana sacaron, decían tenemos más cédulas, vengan a, a hacerse la prueba ¿no? del DNA y entonces pues algunos empezamos a elucubrar que eran precisamente de los cuerpos encontrados en el Choyud ¿no? eh, la cosa es bueno es que tiene un impacto distinto si las madres buscadoras en un fin de semana encuentran decenas de cuerpos sí. y la fiscalía lo corrobora uh -huh. el día siguiente y entonces es un, impact, es un impacto muy fuerte a que se vaya diluyendo la noticia, se vaya uh -huh. diluyendo. ¿Por qué? Porque si la fiscalía no lo corrobora, los medios que tienen mayor alcance tampoco lo mencionan y entonces es hasta ahora que la fiscalía ya dice lo confirma, pero ya los... los, los, los o sea, los grandes medios, digamos, los que tienen más alcance, excepto algunos, no todos, ¿no? hay uh -huh. que generalizar, dirías tú. Este, lo, lo mencionan, pues. O sea, es, es como una estrategia ahí de, de control de daños. De daños, puede control? ser, sí. Sí, puede ser. Pero bueno, 10 diez, diez mujeres. ¿Por qué, porque en todo Por caso, lo menos, perdón. Por qué, tardaron, o sea, ¿Por qué tardaron tanto en decir, sí, sí, son cincuenta y tantos cuerpos? ¿Qué tan difícil es? A menos que, fu que fuera una mezcolanza de, de, de huesos y para saber identificar unos y otros tal vez, pero no, igual con la cadera o con las cabezas o con los cráneos, pues no se puede saber. Ay, pues mira, hay 53, 56 cráneos, son 53 personas, 56, o sea, no sé sí se me hace que es demasiado lo que se tardaron en corroborar esa la información. Sí. Y por eso se presta a pensar esto, ¿no? Que sí. es como parte del control de daños y, y mientras ya nos van consumiendo las demás noticias, las demás Ajá. noticias, así es, así. Y, y pues ya Sí, pues como va. dices tú el, Lo impactante fue al principio Cuando se descubrió que fueran 53 Y que no estaba corroborado Pero como no estaba corroborado, y, y corroborado Ya van dejando con el tiempo Que vaya pasando la noticia La noticia Ahora, ¿sabes qué? Ah, ¿se acuerdan de es 55? Ah, pues Ah, pero ah, ese, mira, impacto, que sí fue. ese impacto Ese wow. impacto ya como que se minimiza Pues, ¿no? Pero, pero, digo Siempre es preocupante ver esas cifras, ¿no? Y que obviamente que te las corroboren, pues, oye, imagínate. Pues, ¿no? Dicen los jóvenes buscadores que falta por identificar la mitad de los cuerpos localizados. Y pues que probablemente haya más mujeres, ¿no? Entre, entre estos. ¿Cómo ves? Tremendo, ¿verdad? Tremendo y rudo. Sí, eh, son de las noticias, este, pues, que uno no quisiera leer, no quisiera que pasara, pues, ¿no? que, que... Oye, sí. pues, eh, eh, perdón. No, no, no. Adelante. han dado... Anda, anda acelerado, anda acelerado. <laughs> anda acelerado, anda acelerado, o sea, acelerado. Hoy designaron a, a, al, al, al abogado Darbé como nuevo director Hablo general él. de Listezón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven? Darbé López es, ¿verdad? Sí. sí. Fíjate, pues este, pues tomó para a algunos de, de sorpresa, ¿no? Porque pues se suponía que pobrecito. Este, Omar del Valle. Omar del Valle co Colosio, porque lo trae de tingo al tango, pues no, o sea, Así como. Team, como vuelta, sí, por primero cual. yo va a ser candidato al Senado. No, sabes que siempre no te vas a bajar y te vas a ir a, federal? a diputado Senado. federal. Mmm, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra estrategia, sí. pero te vamos a poner el listazón. Y sabes uh, que siempre sí. no. O sea, Así no juego, po pobre, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que, no sé, le van a dar algo pobre, pobre, muy bueno. No, no, digo, pues. O es o sea, un decir. Es un decir. Okay. Pero yo creo que le van a dar algo de de compensación algo más o menos porque pues no. <laughs> porque mira, yo yo al menos yo creo que no pero en no, los yo puestos Pero no me explico cómo en esa ecuación en esa ecuación llegó el Darbe. El Darbe, no, el Darbe fue fue el, fue el juri, eh, era el director jurídico Ajá, de este son, de, Cuando estaba desde, desde un principio. Acuña, Ajá, cuando Acuña, estaba sí, Acuña. Sí, pero bueno, de director bueno, jurídico. Bueno, está bien. Darvé es un señor, ¿no? es un joven abogado. Bueno, joven, relativamente, ¿no? Joven, sí, joven, porque pues joven. Es mientras más se va acercando uno, joven como es... uno. Pues, sí, sí, sí. ¿no? <risa> <risa> Jovenazo como uno. Este, Pues muy, muy eficiente, ¿no? Sí. Es muy bueno, ¿no? Es muy inteligente, muy sí. preparado. Sí, sí, Ojalá sí. Ojalá que todo esto que... que acabo de decir pues lo dejen aplicarlo ahí. En Fíjate la que yo sí, la, porque llega gente, o sea, no, nosotros no decimos que no lleguen personas capaces, hay gente muy capaz que han puesto en, en algunos lugares y dices tú, bueno, pues ¿qué pasó ahí, no? Con uh -huh. algunos, no digo que con él. Y, est, y luego ya dices, no, pues es que entonces no los dejaron, pues no los dejaron, hay quienes sí han mostrado que, que son muy capaces, pero que también les gusta la, 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 ser trompudos y cochis. Pero hay gente que no, que ha sido muy capaz y que no ha podido lograr hacer otras cosas o grandes cambios porque no los han dejado. Ojalá que aquí sí lo dejen. Sí, porque es... Muy es muy capaz. importante esta, 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 esta dependencia. Pero sabes qué, yo creo que, delve yo creo que ha sido muy congruente en el, en el sentido de, de él como persona, como como pues como un político, ¿no? Porque a fin de cuentas ha, ha últimamente ha estado muy en la pues palestra funcionario, políticamente. ¿no? Sí, funcionario. Sí, correcto. Porque... Eh, se identifica mucho con gente de izquierda, pues, ¿no? Se, con gente, y no es un chapulín como otros eso pudieron estar... ¿Cómo se agradece? Eh, eso? eso sí se agradece que alguien, que alguien de este tipo, ¿no? Que, de que, que, que le hagan, sí, de perfiles, sí. que le hagan, ahora sí que... Capaz, Justicia. preparado. Bueno, Exacto. No viene de, de brinco en brinco, de ajá, partido ajá, en partido. Ajá, ¿no? ¿Sí? y es una persona ¿un, inteligente. un profesionista pues. serio. Sí, serio, sí. inteligente, y no se le conoce nada. Uh, escándalos de corrupción nada esperemos nada. Que, que haga un buen papel que, que yo así, creo sí, que sí lo va sí, a hacer que Dar, siga así darve ahorita eh, te vamos a pasar la factura es de las <laughs> no, <laughs> no, no, sí, oficina <laughs> pero es que es broma, sí es eh, cierto pues no, o así sea, tenemos cierto. que ser o sea, sí. ten, cuando cuando nos vamos recio con unos nos también nos vamos recio con quienes consideramos que están haciendo un buen papel Gracias. y lo han hecho Sí. y este este muchacho este <laughs> joven no, este, el morro este lo ha estado haciendo pues entonces sí tenemos que, que ser sinceros lo, lo ha estado haciendo bien ha, ha, ha demostrado ¿no? un buen trabajo y aquí lo único que nos queda decir es que ojalá que siga así ¿no? sí, le deseamos sí, el éxito sí, sí. Y, y que y le vaya digo, muy bien ahí sí y, y que el medio a, no lo cambie el que él cambie él. oye es y cabosa. este y, y hablando de, de, de Omar del Valle Colosio <laughs> Ay, pues mira no a, guitarra, a, en a lo que en lo que ha estado es un joven ahora sí que él sí es un más joven que, que nosotros pues pero lo ha hecho madre, bien pues que tú dirás bueno bueno yo creo que ha hecho sí, Omar, un, un papel también, muy sí. bueno donde lo han puesto ha hecho sí. se ha desempeñado muy bien Sí, también. este a pesar sí, de que trae otro historial sí, el, de político sí, sí nos hacía ruido el hecho de, de que fuera a una diputación o a una senaduría si, sí 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 porque que como fue. que no le como que no le cómo se llama no iba a los escaloncitos que debiera, pues. Pero, se había desempeñado en los cargos que le han puesto, se ha desempeñado bien. A ver, a ver para dónde lo mandan ahora, pues, ¿no? Así es, 6.29 con veintinueve. ¿Ustedes Oigan. qué dicen? ¿A dónde lo van a mandar? <laughs> es una incógnita ahorita, ¿no? Fíjate, Otra cosa que me resulta un poco preocupante con el tema del listezón es tan, son tantos cambios, o sea, ya cambiaron a uno, luego pusieron a otro y ahora ponen a que, otro, ya que este se quede. Digo, ojalá o sea, es que se no, razón. Sí, ya sí, que este sí, se sí, quede sí. porque también. Esperemos que sí, porque la verdad. Sabemos aparte, que son normales los cambios, pero es demasiado esto. Ahí. No es, no, o sea, no es fácil el, el quedarte en una institución como esta que tiene bastantes problemas económicos, bastantes problemas. Pero no por eso tendría que estar la misma de desabazo, persona. Sí, 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 etcétera. De sí etc. De, de, de muchas cosas. Para ver que... A ver, platicaríamos más adelante con Estela Mar a ver qué le parece esta designación sí. que están los de, son de los 30 de, de junio, a ver qué, 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 qué dicen de este cambio y pues a ver qué, qué, qué respuesta Uno, le puede dar. Julio. Oh, julio. julio, julio sí. no? Ay, sí. Bueno, ¿cuánto creen ustedes que cuesta un kilo de pollo en Alemania? Ah, no sé, pero sí sé cuánto cuesta aquí. Pues aquí dice, <laughs> dice el World of Statistics, o sea, el mundo en estadísticas, que aquí cuesta 2 dólares con 58 centavos. Uh -huh. Que son como 70, 80 pesos. Uh -huh. Sí, es correcto. Pues no, no, está como en 60, 50, sí. ah, 60 pesos el kilo. Yo lo veo en la oh. ley en 62. Pero sí, en sí ley. Pues, ley. pues es que yo lo agarré, que, que es que en oferta ayer en 50. Que en Alemania cuesta 11,78 dólares. Ay. En Finlandia 11 con 46. Ver, pues Suiza. sí, pero a lo mejor esos, esos Suiza, pollos no están Suiza. inflados a huevo, 11 ¿no? ¿Cómo 34. ¿Cómo ¿Cómo? 11 con 34. Sí, ay, ay. En Estados bueno, Unidos, 10 ¿Pero cuánto 60? ganan allá? O sea, aquí nuestro superpeso no alcanza para nada. A lo mejor allá es un superpeso. No, pero super... así la vida si, si este... si es, es carita, ¿eh? Sí, es debe es ser cara, pero también, o sea, es cara, pero aquí en Hermosillo la vida es cara. O sea, a mí no me creen que gasté, no sé, que gasto 2 mil pesos a la semana de. De, de, de mandado. De mandado, Pero si... ya dijiste que eras feliz, ¿eh? ¿no? ¿Te Yo nunca no dije que eras feliz. Nadie... Eh, Nadie me preguntó. Me retiro. Pero ah. <laughs> <laughs> yo sí, lo he dicho. No, increíble. es que sí, o sea. A nosotros nos parece caro porque nosotros ganamos en pesos. No, pero hay gente que ha vivido allá y que, que, que te dice, que te cuenta que, por ejemplo, el comer uvas, por ejemplo. Sí, es hay, un lujo, es que hay ¿eh? cosas es que, que sí son muy... Son sí. productos, sí, También caro, depende o sea, de qué productos, o sea, uvas, ejemplo, aguacate, ismene, mango. Ismene que, o sea, es, que que, es imposible ver un mango por allá. allá. En, en, no, en, en, Ajá, en por allá que en las que Europas. La Europas, ¿no? En las Europas frías. Sí, sí. Eh, te, te cuenta algunas cosas, unas anécdotas. Donde te dice que sí, es bastante cara la comida, algunas cosas. Como dices tú, ganas bien, pero también te lo acabas de volar. Aquí en Hermosillo pues, ¿no? Aquí. también, ganas sí. bien, pero también te lo acabas de volar. Pues Por gastaste ejemplo. Gastaste un dineral en tres cosas hace dos días, ¿no? Sí, o sea, yo veía el súper, o sea, veía lo que. Pero ¿cómo, de Tim Marín le dijiste. Acá. No, no podía creer lo que había gastado en el súper. Y luego lo y luego es que no fue de que. Ya ves que hay una quincena, que nos, ¿no? este eh, En la que champú, acondicionador, jabones, jabón para la, los, la ropa, en el, 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 donde está todo eso, que es otro gastazo. Pero, por ejemplo, hablando de eso, la vida es cara aquí, también allá, sí. La, pero aquí en Hermosillo la vida es cara. Y con el, con lo que tú te compras aquí de comida, comes a gusto en la Ciudad de México, quién uf, sabe cuánto tiempo y cuántos uf, días, pues. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí, sí no podemos decir que nada más. O sea, ya es muy caro, sí es muy caro. Y a nosotros nos parece más caro. ¿Por qué? Pues porque... La diferencia, pero ya ganan más, o sea, ganan diferente, o sea, no, no, acorde a sí, la sí, ciudad sí. o al país en el que viven. Claro. Y es, sí, es a la otro... Ismenes seguramente le parece caro porque lo compara con aquí, pero pues si, si tú estás comparando las cosas desde el rancho en el que naciste o saliste, Ajá. pues también te va a parecer muy caro. Entonces. Mmm. Sí, sí, tienes razón. Y estoy viendo una tabla que, que organizaron muy interesante de la inflación, de la inflación del 2023. México, bueno hay digamos colores eh, rojo, rojo, anaranjado, verdón y muy verde, pues ese es lo más mejor, ¿no? Y el rojo, pues es lo, lo más rudo. Por ejemplo, Argentina es el país que tiene ahorita. doscientos no, pues, no, pues, sí. eh, por ciento. Sí, sí, ese es el, el... O sea... ¿En qué estaban eh, pensando? El Líbano, 208. Venezuela, Venezuela 90% de inflación. No está tan, tan, tan peor. Eh, Palestina con todo y con, lo que está pasando tiene el 32%. Pero para que veas, vos, ni 30, Venezuela. 32. España tiene el 7.4. México tiene el 7.3. Que se supone que... Nos a, quejamos, ¿eh? Se supone que ya... Ahora en febrero viene a la baja Ajá, la inflación, sí. eso es lo que se ha anunciado. Me, me hubiera esperado a sí. ir a super. Eso Lo anunció el Banco de México y iba a cambiar un poco la sí. política de las tasas de interés porque ya vamos a, a recuperarnos. Pues a ver cuándo se refleja eso, ¿no? En, en, en las compras reales, en, sí. en, la, en la economía de abajo, porque, ufa, muy rudo. Italia tiene el 6% de inflación, oh, Francia el, el casi el 6% también. Mm. Oye, que por cierto están en huelga los de la... O sea, el Torre Eiffel, ¿no? Bueno, ya. Eh, eh, Alemania <coughs> tiene el 4%. ¿no? Ah, mira, de lo que estás diciendo, ¿Siente? pues. O sea, de, ¿no? dependiendo de, de la región. Tiene el 4%. Ucrania el 3%. Con todo y la guerra tiene el 3%. Fíjate. Colo igual que Colombia. Estados Unidos el 2.6%. Hungría el 1%. Órale. ¿eh? O sea, es bien interesante. Ahí, ahí lo retuiteamos en, 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 en la cuenta de Twitter de Libera. <coughs> y los que están así, pero eh, bien... ¿Cuál crees que sea el país que tiene superávit? O sea, no inflación, sino al contrario. Islandia. Mm, no. No ni está en los uh -huh. verdes, no. No, no. no pinta ni muy muy ni ni tan, Ni tan, tan ¿no? A ver, les digo ya, para, ¿no? Austria. ¿Austria? No, tampoco. <laughs> eso es europeo, claro, ¿verdad? No. Ah. China. China, China eso. Sí, sí. China tiene un superávit del 6%. Las Islas Maldivas, <laughs> prácticamente igual, igual que Armendia, Armenia. perdón. Irme, me voy rápido. Somalia tiene un 2% de superávit. Yeah, ¿eh? Somalia. Ay, sí, no Somalia. No. Uganda está ni para arriba ni para abajo. Lituania más o menos igual. Eh, la República Checa, el 4% de superávit. Eh, igual que Costa Rica. ¿Mm? Pensaba que era una, ¿Cómo una ven? mentira eso, <laughs> el superávit. Pero fíjate, eh, China, pues China es la, ¿Sí? Próxima, sí, la potencia, próxima potencia, ¿no? Sin Los dragones. Lugar a dudas, ¿no? Ya llegaron a la luna y de la luna sigue. El... Para arriba. Para arriba. al oh, infinito y más allá. Así es, así es, amigos. Son las 6.35. Wow, ah, gracias por darnos ahora. <laughs> <laughs> 103.1 FM, la ciudad escucha. Está usted escuchando el de qué va hoy viernes 23 de febrero. Mañana es día de la bandera, ahorita vamos a poner el himno nacional. Así es. ¡Uy, Jesucristo! Bueno, este tenemos otro tema. Temas políticos. Estábamos dejando los temas así. Más ah. políticos. Más para, para no? También tener como. Más ligeros. Más ligeros. Pues, sí, es, sí, viernes, pues sí, no viernes, sí, es viernes, pues. Sí, no, viernes, pues. Dirías... pero pues además el programa, el, el programa ya de por sí es ligero. <laughs> Ligerito. Eh, eh. Eh, 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 pues salió una nueva encuesta de mitofsky Para el economista Ah, está, sí Shamebound, 61% Galvez 32.9% Subió Vamos a comparar, en enero Shane tenía 61, igual En diciembre tenía 61, igual En noviembre tenía 57 Galvez Que ahora tiene 32.9 eh, Le bordea al 33 Subió, subió en enero tenía 32.4, o sea, subió un poquito. En diciembre tenía 31, igual que en noviembre, es decir, sube, ¿no? Sube un poquito algunos un puntito pues este, uno, uno un, dos puntitos Galvez, uh -huh. Xochitl y Galvez y este y eh, Chainbound se queda prácticamente igual. Estamos hablando de las en absoluto, ¿no? Sí en los absolutos si ya le metemos él no sabe no contestó y le metemos a Mines y le metemos todo este shaymon tendría 51.6 galvez 27 Soshi galvez tiene 27.8 y este 5.1 entonces pues este aunque eh, cómo la ven pues prácticamente <laughs> Hace, hace uno o dos días ya se registraron Ahora sí que oficialmente como los candidatos A la presidencia, ¿no? Y ahora sí ya en pocos días va a empezar Ahora sí las campañas de de veras Ajá. Entonces, ahí yo creo que va a haber Usted un poco no más de Creo que se acabe sí, Va a haber más movimiento en ese sentido Creo yo que Xochitl no se va a recuperar, creo que va a bajar un poco más El que Cuando sí creo que va a subir Sí, el que creo que va a subir es el Miners, No mucho, pero le va a bajar muchos puntos A, a Xochitl Gaviria y yo creo que la que va a crecer este, va a ser este Claudia Sheinbaum. Uh -huh. Creo yo en, en, en mi manera de pensar y ver las cosas. Que así va a ser. Y este. Y vamos a ver las estrategias que, que, que van a implementar. Si sí, así que estamos viendo algunas campañas negras. Eh, sin sin ahora sí que están vieron la campaña que abiertamente hay, que, que, que es con la más político en política local no la que hay en contra de la Lola de María Dolores del Río no, ¿No la no han visto, visto. No, la, no la he visto no hombre, ahorita. está así bien fuerte sí muy sí. dura bueno fíjate que aunque en términos de, de ya con todos los elementos Chamber eh, tiene un 51.6 por ciento dije 51 a la pregunta de independientemente de cuál es tu simpatía quién crees que vaya a ganar el 60% dice que Shane. Sí. O sea, aunque le voy... No voy a votar por ella o Ajá. no le voy a ninguna... No sé, voy a votar, pero sé que, pero a... sé que la que va, sé que va a votar es... Ganar. La que va a ganar es sí. esta, ¿Sí? Pues ¿sí? Entonces, como dices... Como vi... Sí, dental Hay que... Yo veo dos cosas. Una, este, no ha subido Shane en casi ninguna de las encuestas uh -huh. en los últimos tres años. ha mantenido. Meses. No sé si ya llegó a un tope, pero todavía no empiezan las campañas. Sí, yo también Ajá. estaba pensando eso. Y eh, eh, Xochitl Galvez sí ha subido un poquito, sí, pero muy poquito subir. en comparación de cómo ha crecido su nivel de conocimiento, de que la gente la conozca. Uh -huh. no, no es pareja, pues. Entonces uh -huh. sí, sí, o sea, ahora ya mucha más gente la conoce uh -huh. y de todas maneras no sube casi nada. Ahora, Entonces también... antes el pretexto era de que no, que porque la Chamba la conocía todo el mundo, porque es la ungida del presidente y porque era la, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México bueno ya no tienes pretexto ya te conocen la gente ya te conoce y no están diciendo que van a votar por ti sí. Oye. cómo le hacemos y es que también pues, no le han ayudado mucho la no en pues el, no el, y el, aparte fox la y, y la todas esas, todas esas personajes sí, pues, que que en vez de ganar le han, le han restado pues hasta la hasta la cuenta de Twitter le habían quitado a Fox por. por porque ¡Deje, ay, señor! Entonces ya se la activaron otra vez a ver qué onda. Pero ahora que empiezan las campañas, ya que empezamos a ver las propuestas de cada una, ahí es donde se va a ver. ¿Cuánto los, va a bajar? Va a bajar o va a subir ciertos <laughs> personajes, pues, ¿no? Y los, y los, debates, y, y los ¿no? debates y todo ese rollo, pues, ¿no? Otro tema bien interesante. ¡Qué divertidos! Man. Yo me muero saca... ya por ver los, los debates. Otro tema que saca Mitowski, eres er, er, er este. Bueno, ahí te digo? Otro 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 elemento que saca Mitowski que lo mencionábamos aquí la otra vez es mira, la aceptación del presidente según este Mitopski anda entre el 56, por ahí 56, 57, la aceptación, que es un entre 55 y 57, perdón, que es uno de los niveles más bajos, eh, pero se entiende, este va de salida, sí. hay un montón de escándalos, lo que sea. Pero, pero de todas maneras es altísimo, es altísimo, número. sí. Y, y, y no y no es tendencia a la baja, a la baja, no, no, es que ahí se mantiene, sube, baja, sube. Uh -huh. Bueno, Sí. Del, ¿Cuál creen ustedes que sea el segmento? Ya estoy como hermoso, como babón. Sí, ya. Sí, no. ya. Vete a trabajar, bueno, vete a encuestar. El, el Aquí nuestro compañero, el encuestador, nos Vamos va a hacer a ver, ¿puedo, preguntas Voy a pedir trabajo ya al 100 mexicanos, dije. ¿no? Ya, se, serios. Pero sí, ¿cuál crees sí. Que, sea, que sea el segmento de edad?

Uh -huh. El señor presidente Obrador, López Obrador tiene el 64% de aceptación entre los 18 y los 29 años. ¿Qué? Ah. O sea, la gente todos están con que se quieren llevar a las juventudes y las juventudes están con cabecilla de algodón. Y es lo que veíamos con Claudio Sheinbaum también. O sea, el segmento mayoritario De jóvenes apoya a Sheinbaum. Fíjate que yo pensé más, ya, más que o sea, los yo más pensé, grandes. yo hubiera pensado que iba a bajar por porque por los seis años que ya gobernó, pues o sea, ent, 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 entendí cómo los jóvenes se fueron junto en la ola también, sí. ¿no? Este, pero pensé que ya eran, eh, que, que ya eran más los adultos mayores los que seguían siendo los fans, pues. Sí. Este sí es. Sí, un es es, es, al, sí, es, un, es un fenómeno que sí, sí. no lo veían. Ver. No, es fabuloso. Sí, porque, lo han de ver como el abuelito bueno, o lo que sea. Yo ya ¿no? Un rollo sí. paternal, probablemente. Porque recordemos que no es muy bien. O sea, así de que siempre han querido denostar a las personas que tienen canas, pues, ¿no? Sí. ¿Sí? Ustedes sí, lo han de ver vivido. Sí, sí, sí. Entonces. Supongo que. <laughs> ¿Eso qué quiso decir? Es que tienes que ver cómo te brillaba la cara. Este, no, es que siempre ha sido como pero así: fíjate, un poco de que ya está viejo, pero, está Pero bien fíjate, o sea, lo Boomer, que le por ¿no? ejemplo, por ejemplo movimiento ciudadano, eso es lo que le apuesta es. Pues. Sí, es lo que a, a, a la está. fuerza de, de los jóvenes, que, 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 ese, que, que su fuerza va a venir de sí, ahí. Pues, que ¿no? su fosfosfo -fosfo y los ajá, otros y... tontejos estos, y resulta, que, resulta mira. que no. Pero resulta que no. Y bueno, interesante Del 30 a de los 49, donde todavía estoy. SLA, este, yo también. 56% ah, por ciento y, y de 50 a, y más. Uh, ah, ya ah. no hay otra. Ya no de hay 50 otra, y otra, más. 50 a este, 60. Una 40, cosa sí, lo ya Los adultos mayores ya no hay otra. No. Oh. Jule, no, digo. 49. 49%. Porque, Entonces, o sea, eso, eso, fíjate. eso no sé eso tiene. Con, en Concordia, eh, tiene armonía con el hecho de no haber visto jóvenes en la marcha del domingo por ejemplo ¿no? mm -hmm. o sea, el rango de, ni en la, el, de, el rango México, de la oposición eh. es de pues de cuarenta más vamos ni en a decir. la Ciudad de México que fue un éxito la marcha supuestamente ¿no? sí. este ni Oye, ahí o sea si sí había sea, ahora, jóvenes o, pues pero o, tampoco o, era pongámonos, así que, pues, la pongámonos a ver este la marcha que se prepara para ahora para el para el, ¿Cuándo es? En, en marzo va, va a ser que van a hacer una marcha los, los de Morena Pro AMLO sí. o pro, 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 Entonces pro Morena. vamos a ver el rango de edades de que... Pero no es, es eh, no, ¿No caen en delito? ¿No, no, no aplica algo por la veda electoral? No lo sé No sé porque lo están preparando un, algo ahí el, Porque el manifestaciones es. se pueden dar Pero una manifestación de Morena O una manifestación de algún partido Está como... ¿Pero cuándo va a ser? Creo que en marzo, los primeros de marzo No, no, pues si va a ser los primeros de marzo Ya va a ser en la campaña Si algo así, todo va a ser de... Entiendo que el primero de marzo Va a haber un evento Va a haber un evento de Claudio Chileno En el SOC Ese es el arranque de la campaña es el arranque de campaña, ok Bueno, este, aquí En la política local El señor Enrique Clause Va de candidato al, como diputado federal del quinto distrito, o sea, de Hermosillo. Hermosillo, ¿De quién? Hermosillo. Quién era Enrique Klaus, ¿no? Pero espérense, Pe eh, eh, hay una intención de que él espera. sea, oh, pero sí no. Sí, pues, pero pongámonos sí, el contexto sí. así. O así sea, comienza dice la cosa. Que no ha aceptado? Cállate. Ah, le están rogando todavía. Que no ha aceptado? Que, que, que apenas, ¿no? Es, 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 pero pero bueno. Enrique Clausen. ¿no? Enrique Clausen fue el secretario de salud Ajá, de, okay. en tiempos de Claudia Pavlovich. Que se, de salud no sabía nada. No, pues es, es contador. Con, es un contador. Se hizo, celebre, se, se hizo célebre, por así decir, o tristemente célebre, por salir todos los días en la noche en tiempos de plena pandemia a dar unos. Pues dar un pormenor, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo con la pandemia en Sonora y realmente, pues, como él no le sabía mucho al tema, ¿no? Y como tenía una epidemiología, manera... Epidemiología, no sabía decir epidemiología. Como tenía una manera muy, digamos, peculiar de... de histriónica. Esta ¿verdad? noche estamos aquí para... Sí. epidemiología <laughs> bueno luego ya empezaron a dar conferencias los que sí sabían no que, que sí, estaban ahí pues, a su ¿no? pero le encantaba salir a cuadro ¿no? eh, le encantaba le chingaba, no y aparte sí. regañarte pues ¿no? te regañaba el señor y hubo varias cosas pues ahí que se perdieron claro. se acuerdan a ustedes del no, no se acuerdan ustedes del, del hospital inflable aquel ¿El hospital ah está, ¿no? también do, sí do, eso oye que lo anunciaron con bomba y platillo hicieron un video ¿Qué, dónde, qué pasó qué pasaría dónde quedaría ¿Cuánto se gastaron pues que... yo vi un domo que ah. inflaron y luego lo volvieron a desinflar o no lo pues mira, a ver mucha gente no dice, mucha gente, bueno, ahorita se ha corrido así la, en, como El polvorín, rubro. ¿no? Como polvorín, que básicamente esto lo está haciendo para, para, para protegerse, para tener fuero, ya que pues todavía tiene una investigación bastante importante por al, al, algún faltante de dinero que, que, que dejó en la Secretaría de Salud. peor no, Entonces, no. Este, recuerden que hay, hay personas que están enriqueciendo la <laughs> No, está, hay unas personas que, que la Secretaría de Salud que están siendo Investigadas por desvío de recursos Ajá. Y esto también Le está chispeando ¿no? Al Secretario de Salud Que en ese entonces era es El señor don Enrique. Clausen sí. Pues bueno, don Enrique este, Parte de una Pues de una familia iba a decir fauna, pero no, no O sea, o sea no, no, voy a Guardar el respeto por la fauna parte de una familia, sí, este, política, ¿no? Que, mm. que de, de tiempo que ha estado en varios, este, lugares, pues, de posiciones, ¿no? De, de, la, de la función pública y, pues, han estado ahí y, y pudieron, haber, pudieron haber estado en cualquier otro lugar y hubieran hecho exactamente lo mismo. O sea, pasar como si nada, pero eso de sí. De noche las, y patines. Las cuentas bancarias Influyente. han crecido crece Sí, ¿no? sí ¿no? Fuentes, incluso ¿no? se dice hasta que hasta farmacias, no este cadenas de farmacias se han creado a, a partir de que ellos empezaron a llegar al, a, la, a la función pública. A ver, ¿cuáles farmacias llegaron? ¿Las farmacias eh, del ahorro y las Guadalajara? Algunas, no, Guadalajara no son de… de otras, otras que dicen ser de que dicen ser, dicen, 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 dicen que, son, que de, son de ellos. ¿no? Pues bueno. la, los super del norte decían que, que eran del… López Caballero, ¿no? López también. Caballero, sí. No, sí, los sí. Norte no. Pues el, Pero sí, se dijo escuché. mucho, mucho Abarray, tiempo. Los ah, Abarray. Cierto. Los Abarray. Los son de, ¿Qué, qué de, de Carvajal, pues, ¿no? Oh, los sí, Abarrey, no. decía. Y los Seven Eleven. Pero decían nunca, o sea, sí, no, nunca. Yo, o sea, al menos no sé yo, no. Bueno, Javier Jur Corral, Javier Corral, jurado, ha aceptado Ándale. ir como, ¿no? El expanista. Expanista. El expanista ha aceptado expanador. ir, este, con Morena. A buscar una sanaduría, ¿no? No sé exactamente. Voy a, voy a buscar, a ver qué dice ¿Cómo Javier, ven a Morena entonces después de.? O Javier. sea, Javier Corral, güey, ¿no? ¿Yo, ah, yo veo bien a Javier. ¿eh? Fíjate, Mira, así. pero yo pues te pues voy a que... decir una cosa. Yo, en algún momento, tuve la oportunidad ¿No de. No es el de Chihuahua. Sí, sí Chihuahua. es el gobierno. Go no lo Chihuahua, hizo no, nada no. bien, ¿por qué lo ves bien? Bueno, te digo. Sí. A ver. Yo, cuando estuve ya. Bueno, eh, estábamos en una extinta radio, tuvimos. La oportunidad de ir a platicar con Javier Corral porque él era el impulsor de una ley que le daba más facultades a las redes comunitarias. Es este pues fuimos a platicar con él para, para. Pues para ver de qué iba toda esta ley. Y, y la verdad estaba muy interesante. De hecho, nos favorecía en mucho, ¿no? Incluso él se se, eh, se ofreció a, a ¿Cómo se llama? Como asesorías para las radios que ya estaban establecidas. Ajá. Y unos... Un día o dos días antes de que, que se reuniera con nosotros... Había sufrido un accidente. Uh -huh. Resulta que le cortaron las... El, ¿Cómo se llama? Los frenos del carro. Los frenos de... Yeah. Sí, la... la <laughs> todo se estrelló y venía con el... Con el... El pie enyesado. Pero el caso es que él estuvo ahí y estuvo platicando con nosotros y como que es de los panistas así como de avanzada creo mm. yo pues creo yo que incluso dentro del mismo pan fue muy crítico ¿no? a, mm. a su mismo partido sí. o sea, que acá que ahora que estuve gobernador no hizo muy bien las cosas pero no. este pero yo eh, cuando yo lo conocí te digo en ese sentido yo creo que era una persona seria una persona que sí tenía convicción eh, convicciones y, y, y te digo impulsos así de progresistas pues, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor en el PAN pues no no no, no vean muy bien ciertas cosas que él proponía, ciertas Pero cosas que él no hacía. Pero creo que se haya cambiado Morena porque porque el PAN sigue sin No, no se cambió a Morena, bueno, está lo acept... están invitando bueno, ¿no? Eh, Aceptó eh, pues, la invitación ser... como candid... como, sí. como una candidatura externo, ¿no? Bueno, o sea, no sí. se va a afiliar a Morena. Ah, bueno. Así como ah, el, ah, Espino, no, pues. sí, qué suave. el Espino pues Manuel Espino. Manuel Espino. No no es, no, no, es que hay, hay un no, diferencia no. entre Manuel Espino Espérate. y Javier Corral. No, sí, sí la hay, a Manuel Espino pero 3 le, está le están el, ofreciendo Pero para el, pa el caso viene siendo lo mismo. Estamos hablando de personas que no tendrían que estar Exactamente. ahí. Pues. Oye, pues invita, yo, invita a tu gente. Yo en el caso de Javier Corral no. le daría un voto de confianza. Yo no. no. Porque si bien es cierto dejó mucho ya que desear. Porque ya probó que no lo hizo bien como dejó, gobernador. Pero, pero también probó que ha hecho otras cosas bien antes como diputado, sí. como legislador. Pero era gobernador. ¿Sí? Debió haber hecho algo como gobernador y no lo hizo. O sea, nomás porque como bueno, diputado hizo algo. Vamos ¿no? a dar por eso un voto de confianza no. atendiendo a la, a la, al otro antecedente, uh -huh. pues, ¿no? Eh, pero es mi punto de vista. No, pues no, el, no, no el, último el último antecedente Yo que sí fue. Yo no estoy de en... acuerdo, es Manuel Espino. No, ah, eso sí, no no pero, pero, no, pero, nunca, pero no solo nunca. Manuel Espino no Sergio, Sergio Sergio Mayer sí, Cuauhtémoc es, Blanco es Cuauhtémoc. este o sea todos esos figurines pues eso sí definitivamente no no no, no, que no, no. no, no, no. el mismo hermano toda la familia Monreal pues no o sea no no pero bueno a Dan Augusto ya lo sacaron o no? ¿sí? no ya estás de los primeros en lista no, sí 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 pero bueno así las cosas seis con cincuenta se nos fue el día se nos fue el día. ¿Cómo ve? Sí, hombre, lástima. Yo les quería comentar. Les quería sigue, preguntar sigue, cómo mira. veían lo del. Chigue, chigue. sigue. Eh. Vamos no, pues a ver qué otro tema. No, traes? adelante. Tú, tú dale. Platícanos pues eh... del, de, 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 del dragón. Ay, ¿Qué dragón? No lo leí. ¿Ah? <laughs> no, nomás se los mandé para que lo leyeran ustedes. Ah, yo sí claro. lo leí. Bueno, ¿qué? ¿Sí? No, este, sobre el, el tema que. Pues yo creo que ya se va el lunes y si no, ya se terminó de envejecer. Lo del tema de que el presidente dio a conocer el, tel el número de teléfono de la periodista. Periodista. Este, del New York, del Times. New York Times. Y este y, y pues de cómo se están haciendo las cosas últimamente en el periodismo de México y Estados Unidos, porque pues se dicen periodistas, pero no, pro, no prueban ni un. nada. No, no, no han no, probado no. nada. Nada, nada. Pero pues yo creo que sea para otro momento. Pues, este, yo, pues, que hay algunos minutos y los podemos aprovechar. ¿Qué tema traías? ¿Ese? No, ese. ¿Ese? Pues, ¿En sí, serio? Sí, ¿Ese, precisamente? Este. No, contexto. pues, está, está, ¿eh? Contexto. Este, el contexto es que. Pues, a ver, tú platícalo, porque creo que estás a lo mejor más empapada del tema. ¿No? No, yo nada más opino que está de la chingada que el, que ah. el presidente hizo, hiciera lo que hizo. Ah, bueno, pues es que. ¿tú qué bueno, no, lo que pasa <laughs> es que sacó, el New York Times sacó una, una, una nota, ¿no? Una nota donde, donde volvía a decir este, que estaba vinculado este, López Obrador con, con redes del narcotráfico. Esta, esta periodista saca ese reportaje ahora en el New York Times. Ayer, ¿no? Ajá. Y este, pero. Varios analistas, varios. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Periodistas han analizado este. este. Es, es más, incluso texto, si pueden, ¿no? pueden checarlo ustedes también en New York Times el, esta nota. Y no, no viene, no, no te dice ni, ni número de folios, ni número de denuncias, ni mm. no, no te dice nada. Son su puros, ahora sé que supositorios, ¿no? <risa> <risa> no sí. Puros supuestos, perdón. Pues, ¿no? Entonces, este. No, donde en, en el mismo texto hay una parte donde dice. De esto no se comprueba porque a, a lo mejor no sucedió casi, casi. Ajá, pues sí, entonces, casi, entonces casi, si no sea. sucedió, ¿por qué me lo estás contando? Ajá. no O sea, ahí mismo ello, en su mismo texto se le viene abajo. O sea, lo ella, misma, está... ella misma lo. lo se, se, ahora sí que se tira a tierra. Entonces. <risa> <risa> porque no dice nada. Pues son puros supones. Pues no, son puros. Eh, supuestos. Supuestos. Y, y, y no, no te dice con claridad quién y por qué, de dónde, eh, un contrato, no hice nada. Entonces, López Obrador... Es, es como los chismes, pues, ¿no? Pues, hace oye, cuenta, me pues, dijeron ¿no? esto y, y no, pero, pero, pero lo escribo en el New York Times. ¿Cómo? Pues, o sea, ¿Y el lo entonces? Lo publica, ¿no? ¿A qué obedecen estas publicaciones? Yo de entrada, yo sí le doy eh, 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 la razón a, a, a López Obrador en cuanto dice, oye, no porque estás de New York Times, o sea, vas, a, vas a ser lo más chingón de, 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 del mundo, pues, ¿no? O sea... Uh -huh. Si tú haces un reportaje, hazlo bien, pues. De hecho, ya alguna vez lo tuvo que, que disculpar sí... el New York Times? ¿No que no? Eh, Sí, Ay, una vez más es... de una vez, de hecho. Pero una, una vez muy... Este, que alguien por ahí recordó fue cuando... Por ejemplo, mira. Una vez cuando le hicieron... New York Times le hizo el reportaje a, a Beltrones. Ahí sí te decía datos, ahí sí te decían... Sí, pues como, de muchas como, como cosas. Como se supone que es ¿no? el... Así como debía el ser. Ahora, en este caso, pues no lo hizo. Lo que sí estuvo mal, creo yo... Eh, eh, López Obrador, es eh, el dar... El teléfono Igual de, que esta, yo pienso lo mismo. de esta periodista, pues no, yo creo que no, y como como mucha gente ha pensado, que más sabiendo que en México el ser periodista es bastante arriesgado. Pues creo yo que ahí sí, ahí sí la regó López Obrador, creo que hizo muy mal en hacer esto, ¿no? y pues a ver qué 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 yo creo ¿qué que, que hicimos ustedes? muy mal en tocar este tema cuando faltan Ajá. tres minutos para las siete <risa> <risa> pero, sí dale, sí dale, porque dale. es un tema que creo que es muy bueno y no es para que se toque en tres minutos entonces pues Ajá. yo ya dije lo que pensaba tenía muchas cosas más que decir porque Ajá. me puse a buscar información porque Ajá. supuestamente íbamos a hablar de eso Ajá. pero bueno pues ya dije lo que es. pero di algo por el por pues nada no, a mí me parece pésimo me parece Ajá. pésimo el actuar del presidente o sea está jodidamente mal lo que hizo. Este creo que, pues sí, está muy mal lo que hicieron, lo que hizo esta periodista, lo que está haciendo Lored de Mola, lo que está haciendo todo el mundo. Sí, está mal que lo hagan de la forma. Están haciendo un muy mal periodismo, no están haciendo periodismo, son unos sicarios de la información, eso es lo que creo. Sin embargo, el presidente se tiene que defender, sí, puede decir muchas cosas, sí. ¿Tiene derecho a defender su, su honor y el de su familia? Por supuesto que sí, claro que sí. Además no es cualquier cosa de lo que lo están acusando. Sí. Sin embargo, la defeca olímpicamente en el momento en el que da el número de teléfono de la periodista. Ya dijiste el nombre, dijiste eso, ya, ya, ya déjalo ahí. La gente solita la, la va a buscar y le va a mentar la madre. No des el teléfono, o sea, es... Hay, hay cosas que, 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 que ni siquiera tú como presidente puedes hacer, pues, y eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué está entendiendo la gente? ¿Qué entiende la gente? ¿Qué entendió? Que era Claudia Sheinbaum cuando era Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué entendió? O, o, o tú que tienes millones de seguidores, cuando dices, pues sí, me hace mucho daño fulano de tal y habla mal de mí, pero pues no... Pero es arroba fulano de tal, por si lo quieren buscar, casi casi, ¿no? Y van y del hate sobre esa persona, pues, ¿no? Es lo mismo que está haciendo el presidente, es lo mismo que hizo con ella. Me, me parece muy bajo lo que hizo. Me parece, eh, independientemente de que en México esté tan en peligro el periodismo y los periodistas independientemente de eso, porque pues ella vive en Estados Unidos, seguramente la protegen de otra manera, este, trabaja para un gran medio de comunicación, uno de los más grandes medios de comunicación, entonces, pues, bueno, digamos que pues sí eh, se podría restar un poco o minimizar un poco, pero un poco nada más el tema del riesgo, pero no deja de ser riesgoso, y no, no tendría por qué haberlo hecho. No tendría por qué haberlo hecho, en eso estamos totalmente de acuerdo, eh, hay algunas Situaciones ahí que le han planteado, ¿no? Porque incluso viola, ¿no? La ley de... Sí. De, sí. De, ¿De cuál? De la, una de la, de ah, la de, protección a... Yes. Um, datos personales. Datos personales. Entonces él como presidente, pues debería ser el que ponga el ejemplo. Sí. Entiendo que hay una manera, eh, que es una manera de defenderse, pues es una manera de decir, ah, este, hay un juego rudo, ¿no? Me están jugando rudo. Vamos a llevarnos rudo. Cuidado porque yo también sé jugar rudo, ¿no? Es, es, es una pequeña muestra creo yo de eso, ¿no? O sea, para quien me esté aventando a esta guerra uh -huh. sucia, esta guerra negra, este, les, les pongo las, las, esta situación, la planteo sobre la mesa. Es que, es que Me no voy, importa. me voy a defender, ¿no? Sí, ah, sí, me sí. Voy a defender. Pero está mal, defiéndete, defiéndete, pero defiéndete de manera derecha y justa, pues, ¿no? Porque sí es cierto, no está bien lo que hizo ella, ni está bien lo que están haciendo muchos periodistas mentirosos, sicarios, ya lo dije. Pero... No se va a comparar nunca, nunca un periodista, el más famoso que me pongas, jamás, del mejor medio de comunicación con un. Con, el, con, con un líder de una nación que además es un líder muy querido en muchas partes, que tiene una aprobación tremenda incluso en el mundo, porque ha sido de los. está en los primeros lugares. Entonces no está bien o sea me parece muy me parece una grosería me parece hasta inmoral de parte de López Obrador que hiciera lo que estuvo con el hígado ahí no y, y yo y, no creo eso ¿eh? no creo uh, esa, esa no te, parte te, todo eh, lo presupuesta muy bien yo ¿no? creo que él todo lo tiene bien medido pero bien planeado que, este y y es, pero, ese es lo que es, a ver, lo déjame de, de, de hablar esto es saber es un mensaje ¿no? A, a los demás, pues, ¿no? A quien resulte, ¿cómo? No sé si quien resulte responsable atentamente, ¿no? A, 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 quien, a quien corresponda. A quien corresponda, sí. al me, que me tire, un... pues, ¿no? Ya, yeah, era eso. No, digo que quizá también esto lo pudiera usar, ahora sí que le, los contrarios, ¿no? Por si llega a haber un, un hate bastante elevado, mira, es lo que pasó por andar haciendo esto, ¿no? O sea, uh -huh. lo puede usar en su contra de López Obrador. El hecho de... Esto. A lo mejor le arman otra campaña. No sé, es que hubo un atentado porque, ¿me entiendes? Quieras o no, le, van a, le, van a le pudieron sacar eso a López Obrador por dar el teléfono. Tenemos a ¿Puede una ser? conocida, tenemos a una conocida, la reina. ¿Nos gustará o no? ¿Podrá gustarnos o no la manera en que se ha dirigido el presidente cuando lo ha cuestionado? Este, Y nunca. Dijo el número de teléfono de la reina, ni nunca dijo nada, y aún así la reina ha recibido cualquier cantidad de amenazas. Y dices tú, pues son amenazas de bots, no, o sea, son amenazas de en Twitter. No falta el loco jodido que sí, sí. Le, que, que sí lo haga. Pues, Pero o sea, la reina no ha sido nunca un instrumento o ha sido parte de una campaña negra sí. tan fuerte como la están haciendo sí. estas personas. Sí. No lo estoy justificando. Estoy poniendo. Bueno, te voy a decir lo que tú Entonces, le dijiste, la a reina poco, Déjame está... hablar. Adelante. La reina ha pasado por todas esas y eso que no es. Eh, eh, nada de esto, ¿no? Nada de esto. Mm. Y aún así ha recibido cualquier cantidad de amenazas. Imagínate, y psicológicamente no me puedo imaginar lo agotada y, y, y lo mal que debe sentirse cada tanto tiempo, ¿no? Entonces, ahora. Con una mujer que sí es cierto, es un riesgo el que está corriendo al decir mentiras y al escribir lo que escribe, claro que es un riesgo. Pero dime si no la pones en peligro cuando das su teléfono. Porque ya de por sí la gente está diciendo, mira, esta cabrona es una mentirosa, ¿no? No es una, no es una reina que le está preguntando de una manera que no me gusta. Es una, esta... es una periodista a sueldo, este, es una, es una sicaria de la información que está inventando esto, pero además. Mi presidente me está dando su teléfono, ¿cómo tengo que interpretar lo que, eh, lo que está esperando el señor que haga? ¿Sí me uh -huh. explico. Incluso sí. así lo pueden tomar. Sí, sí, sí. Entonces, de Pero, ahí que esté tan mal, porque es el mandatario de un país, pues. Y ahora, ahorita la discusión es que si fue o no, o si estuvo, o qué tan mal estuvo lo que hizo el presidente. Ya, y esa es la discusión ya, uh -huh. este. Sí, sí, la sí. ese sí, lo, lo que el contenido de la este supuesta investigación o, o investigación. No ya se quedó en el aire y ya se perdió. Y es como es lo que digo, es lo que te decía, pues el propio sobrador piensa todo eso, pues, ¿no? Y lleva la, lleva la discusión nacional a donde pero no le conviene a López Obrador que la discusión nacional todavía ahorita fuera el mal periodismo que se está haciendo últimamente, ¿Sería, que, sería, que quede en evidencia cómo están, cómo traen una agenda bien cabrona en contra de, eh, en, en contra de él y de su gobierno, y obviamente para raspar a Claudia Chainbaum, o sea no, no, no ahí, ahí le calculó muy mal, y a lo mejor ya la otra semana que, que siga él. Moviendo los hilos de la discusión que se va a dar dos tres días y luego otra vez otros dos tres días sobre esa discusión, pero creo que le convenía más que se hablara de eso y que dijeran: Oye, si ¿sí es cierto, ¿qué está pasando con este tipo de periodismo? ¿Por qué? Porque ya hoy el, el, el gobierno de Estados Unidos dijo: Señor, nosotros no lo hemos estado investigando, ¿no? Entonces está desmintiendo Digo, prácticamente. No hay una investigación. bueno, no hay. No, no hay, bueno, sí, no hay una investigación de ese año. De, ¿Por qué? Pues porque la investigación era supuestamente de la hora del 2018, no de la del 2006. Entonces, bueno, pues pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero no, entonces en vez de que se esté dando esta otra discusión, estamos con esto, pero eso no le quita... Que estuvo mal. Que estuvo mal. la estuvo mal. Bueno, pues ya nos vamos o algo más. ¿Cómo reaccionó hoy cuando uh -huh. le preguntaron sobre eso? Pues no, no, pues no dijo, pasa nada, dijo, no pasa sí. que se compre otro teléfono. Sí, sí. Que Señor, Uber, ¿no? ¿de qué me está hablando? Que cambie no, sí. Mal. Sí, dijo lo... lo... Este, por encima de la ley, incluso, esta que mencionamos ahorita, está la libertad, dijo, ¿no? Está la libertad, queriendo decir, la libertad es que tengo que de defenderme. Uh -huh. pues, ok, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero en pues fin. eso es un poco autoritarista, ¿no? O sea, desde es aquí es pues, lo que yo digo, porque, pues, cómo no, pues, o sea, es, es, se respete tiene que respetar la ley. Hasta que a mí se me ocurre que, 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 que me tengo que defender y voy a pasar por encima de, de esa ley, ¿no? Aunque sea un ratito, aunque sea poquito, pero lo estoy haciendo. Creo que está mal la cosa. Muy bien. Ahí. Pues, ahí está. pues ya nos vamos, ya nos vamos. Ya dije, Entonces, pasamos un ratito, pero vale, vale la por, pena. Sí, vale para sí mí. hombre, chinga, ya no les puse los audios que traía. Gracias para cogerse los controles allá.